Hola, ¿qué tal, amigos? Los invito a mirar estas tortillas de espinacas. Y miren, yo hice un arroz rojo, así es que tengo el caldo de res para acompañarlo. A mí así se me antojó. Así es que espero y hagan estas tortillas de espinaca. Y pues bueno, ahorita vamos a comenzar haciéndolas para que ustedes la acompañen. Esta es una opción o idea para que lo acompañen con caldo de res o caldo de pollo. Bueno, amigos, comenzamos con los ingredientes de nuestras tortillas, ¿verdad? De espinacas. Así es que primeramente estaremos usando espinacas de cualquier marca que ustedes tengan, ¿verdad? Vamos a necesitar una torteadora, también vamos a necesitar maseca, agua al gusto y también un poquito de sal. Y pues bueno, para ayudarnos también esta charola. Así que comenzamos. Bueno, amigos, vamos a comenzar, miren, moliendo esta espinaca en la licuadora. De esta manera le voy a quitar un poquito así para que se pueda moler bien. Le voy a colocar un poquito de sal. Vamos a usar el agua. Vamos a comenzar a molerla. Vamos a poner aquí la cantidad de la mitad de la maseca, así. Ahora lo que yo voy a hacer es colocar un poquito de sal. Eso es todo. Ahora vamos a colocarle el agua con espinacas y voy a colocar un poquito de harina. Se me olvidó esa parte. Bueno, amigos, se me olvidó decirles que yo estaré usando un poquito de harina. Yo siempre uso harina en mis tortillas. ¿Por qué? Porque las ablanda un poquito más. Así es que cualquier tipo de harina, miren, yo estoy usando esta Gold. Así es que vamos a seguir moliendo la segunda parte de espinacas con agua. Vamos a moler un poquito más. Bueno, amigos, esta es la segunda parte y así es que, bueno, aquí ya le puse una parte y vamos a colocar lo aquí y vamos a empezar a amasar y a disolver el agua. Ahorita lo que estoy haciendo es mezclando bien la maseca con la harina. Ahora vamos a colocarle más. De esta manera. Vamos a colocársela toda. Bueno, yo creo que esto va a ser al gusto, ¿verdad? Si ustedes quieren hacer menos cantidad de masa, pues va a ser menos cantidad. Yo estoy usando ahorita, estoy usando la mitad de una maseca normal, ¿verdad? De una maseca normal. Y estoy usando la media bolsa de espinacas de la marca Popeye. Y bueno, aquí les voy a decir las onzas que trae. Miren, trae 10 onzas, o sea 28 gramos. Y yo únicamente usé la mitad. Yo ya no le voy a poner más espinaca. Únicamente, si yo veo que necesita agua, eso es lo que yo voy a hacer. A ponerle un poquito más de agua. Pero aquí, para que te salgan las tortillas, ¿verdad? Yo siempre, siempre trato de amasarla bastante porque ahí está el punto, ¿verdad? De que no se masticen o de que no te salgan gruesas. Siempre va a estar el punto que el comal esté caliente y la masa bien amasada.
de esta manera. Bueno, amigos, miren, amigas, bueno, también los hombres hacen tortillas, ¿eh? No nomás las mujeres. Aquí está el chiste, ¿verdad? Hacerlo por 5 minutos. Miren nomás qué hermosa masa. Por 5 minutos estar amasando esta masa para que nos queden unas tortillas bien, bien infladitas. Así es que ya saben, yo lo estoy acompañando con arroz y caldo de res. Bueno, para las personas que van a adelantar el video, ¿verdad? Les voy a volver a decir las cantidades. Estoy usando media maseca. Estoy usando sal. Estoy usando agua al gusto. Y estoy usando la mitad de espinacas de esta bolsa de la marca Popeye de 10 onzas. Así es que seguimos amasando la masa. Y bueno, ya está lista y vamos a poner el comal. Pues bueno, amigos, con nuestras manos bien limpias y unos papeles, pueden usar el papel que ustedes quieran, ¿verdad? Así que comenzaremos a hacer nuestras tortillas. Esto va a ser del tamaño que ustedes quieran, ¿verdad? Siempre uno tiene que hacerle así para que salgan redonditas. Así, miren, con las palmas de nuestras manos damos vuelta rápidamente y la ponemos aquí. Para tratar de que salgan un poco redondas, ¿verdad? De esta manera, y pues vamos a llevarla aquí, vamos a llevarla al comal. Si es que nuestro comal aquí está, ahí está. Nuestro comal está bien caliente, así que vamos a tratar de voltearla de esta manera. Y ahí está. El comal tiene que estar bien, bien caliente. ¿Ok? Súper caliente. Miren, aquí tenemos caldo de res y la neni va a empezar a servirles a los niños para comer. Así es que miren cómo están quedando las tortillas. Díganme si no se les antoja. A mí me gustan bien cociditas. Aquí seguimos con las tortillas. Es
esto la pasamos para acá. Y vamos a poner otra. Aquí la tengo, miren. How is it? Good. Boom. Es que está un poquito caliente. Bueno, amigos, yo aquí sigo haciendo tortillas. Miren, en lo que mis hijos están probando el caldo de res que hice. Allá están, miren. Allá está la Nenis. Hola. Aquí está el Chuyito sirviéndose arroz. Ahí está el Yael echándole a la tortilla. Javi, a ver si te gustan, las tortillas verdes. Se miran buenas, ¿verdad? La nena es como macha. ¿Como macha? Javi se quemó. ¿Como macha? ¿En serio? Como tortillas de macha. ¿Tortillas de macha? Mm. Vamos a ver las que están acá en el comal. Casi, ¿no? Yo creo que la volteé antes de tiempo. Esta. No se va a inflar porque la volteé antes de tiempo. Esta sí. Miren qué ricas, ¿eh? Ahí se va a inflar. ¿No sacaste chiles verdes? Se me antoja con chiles verdes. Mira, Chuyito. A ver, Chuyito, ¿qué tal? Se miran ricas, ¿verdad? Súper, súper ricas, miren. A mí me gustan así, que se cuezan bien, bien, que se cuezan. ¿Qué pasó ya? ¿A qué te saben a ti, Nen? ¿Ah? ¿A qué te saben? No las he probado. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Yo las miro súper, súper ricas. Y ni me digan que no. Está caliente. ¿Servilletas? ¿Qué quieren de tomar? Agua. ¿Jugo? Tú ya tenías tu jugo servido, ¿no? ¿Jugo de qué? ¿De guayaba? De mango. ¿De mango? ¿Te lo paso? Ya me lo tomé. Oh, wow. Ya te lo tomaste. A probarlo, a ver qué tal está el caldo. Está súper rico.
zanahoria. ¿Y ahorita sí no te gusta la zanahoria, tía? Ya. ¿Sí o no? Sí. ¿Zanahoria? Está bien caliente. Está bien caliente. Miren las tortillas. Vamos a probarlas a ver qué tal. A ver qué tal está. ¿Te gustaron? ¿No se te antoja con queso ya? Uh-huh. ¿Sí era? Uh-huh. Uh-huh. No saben. Ya dice que saben normales. Saben normales. ¿Saben normal, ya? Saben normales. Un poquito caliente el caldo. I think the body thinks it's just flour. Y quería chile verde. Lo que pasa que yo le pongo al caldo, le pongo chile seco como asado. Y luego le muelo jitomate y cebolla. Por eso está como un poquito picosito. Pero está súper rico. Javi quiere más arroz. Está caliente. Javi agarra una tortilla y le pone arroz y luego le pone salsa Valentina. Enséñale la tortilla, pues. ¿Cómo la pusiste? Salsa okay. Valentina. Uh-huh. Se mira rica, ¿sí? Y miren a Yael. Yael la parte en 4 pedazos. ¿Te gustaron? Uh-huh. ¿Y la neni? Neni está a dieta. ¿Sin tortilla, neni? Ya me he comido una. ¿No más una? ¿No te gustaron? Sí. Nomás que está caliente el caldo. Está caliente, ¿verdad? Estamos comiendo bien lentamente. ¿Y tú, Chuyito? A Chuyito casi no le gusta el caldo, por eso agarró tenedor. En seco le gusta. Le echo bien mucho arroz. ¿Le echaste mucho arroz? Era pura fruta y luego se fue así. ¿Fruta? Verdura. 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 Sí, ¿verdad? Pero mira, ahí tienes la carne, ¿no te la comes? Bueno, amigos, pues nos vamos a despedir de este video en lo que se nos enfría el caldito. Hasta el próximo video y muchas gracias por mirarnos. Bye. Regálanos un like. Subscribes, ¿verdad? Yael, subscribes. ¿Qué más? Yael. Like. ¿Que le den like? Y hasta el próximo video. Bye, bye, bye. Ojalá y les gusten estas tortillitas que les hice a mis hijos. Y pues nada, amigos. Esto era para que se les antojara y hacerlas. Pero no le echen salsa Valentina como le echó Javi. La cara de Yael. El tren otra vez.